siguiente marcha, miren, no me lo terminé. Ahora que se venga el frío, va a volar, porque me gusta estar tomando muchos tés y cosas de esas en tiempo de frío. Y pues bueno, pues está muy bueno, la verdad, práctico. Ya está listo, nada más es cuestión de ponerla en la cafetera y listo. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente aquí al canal. Hace mucho que no me conectaba con ustedes, chicas. Pasa y sucede, o resulta y resalta, como dicen, pues que han pasado tantas cosas que la verdad es que no he tenido tiempo ni siquiera de procesar en mi mente lo que ocurrió. Voy a apagar aquí el clima porque ya me dio frío. Ya está haciendo fresco acá, acá en Houston. Y pues sí, déjenme, voy a quitar esto porque sí me entra de lleno y sí como que me da friecito. Pues les comentaba que han pasado varias cosas. Ya haré un en vivo en mi otro canal, tenemos un nuevo canal. El antiguo Libélula Crab by Laura ya no existe más. Estoy tratando de recuperarlo, pero es muy poco probable que lo logre. Luego les contaré por qué. Y en este momento pues tengo un nuevo canal llamado Libélula Laura. Más corto, más fácil de recordar, chicas. Y bueno, pues a ver qué pasa, a ver cómo nos va con este nuevo canal. Espero pronto lograr la meta. Ayúdenme, por favor. Ustedes que me conocen ya de tiempo atrás, saben que esto es muy difícil de conseguir, sobre todo para las señoras, ¿verdad? Que no somos jóvenes influencers, bonitas y toda la cosa, y famosas y así. Pues casi tenemos pocas vistas. Pero bueno, ustedes que son señoras, que ya saben lo que se trata todo esto de la vida diaria y de cómo seguir adelante y darse ánimos entre nosotras, pues siempre nos apoyamos. Y sí que cuento con su voto, con su suscripción. Ahí sí me sentí como que concursante. ¿Concursante de qué, oigan? Y se me hace que es de tanto reality que he visto últimamente. Bueno, yo sé, amigas, que ustedes me conocen ya de tiempo atrás, que hemos convivido, que hemos hecho una amistad virtual, que de repente ven mis mensajitos y pues yo consumo su contenido. Bueno, pues ahí las espero en mi otro canal. Y para continuar nuestra amistad, y bueno, pues agradezco de antemano que estén viendo este canal nuevo, que es otro canal, que es el que yo estaba ya trabajando en él, que es un blog de vida diaria, en el cual, bueno, pues yo lo estaba haciendo también para tener récord mío de mi vida, de lo que hago, y guardarlo como recuerdo. Pero bueno, si se monetizaba estaba súper bien. Este lo pude recuperar pese a que estaba vinculado con mi otro email. Tuve que hacer un cambio de email, bueno, un relajo, ya les platicaré con detalle para que sepan qué fue lo que pasó y todo eso. Voy a hacer un en vivo en mi otro canal para que estén al pendiente. Y bueno, pues mientras tanto les cuento que voy a ir a hacer el mandado de la semana a HEB. Y pues aquí estamos, no he ido a pintarme el pelo, traigo todo el pelo por sin ningún lado, miren, parezco una loca, pero no me importa, porque como dicen, la vida es corta, así que pues nada que ver. Voy a tener que irme a pintar el pelo, voy a pedir un día, tengo muchos días de vacaciones, amigas, así que voy a pedir un día para pintarme el cabello. Bueno, pues resulta que también, amigas, tuvimos una, entre otras muchas cosas importantes, hay una cosita que fue algo fuera del inusual, y es que recogimos una ardillita bebé y pues la tenemos ahorita en casa. Tratamos de reincorporarla a su familia porque pues obviamente que no nos la podemos quedar y no nos la vamos a quedar, simplemente la estamos apoyando hasta que alcance cierta edad para reincorporarla a la naturaleza. Podemos guardar aquí como mascota aunque queramos, porque eso no está permitido, porque es vida silvestre, pero vamos a ayudar un poquito a la vida silvestre a que salga adelante. Y esto lo hacemos porque en una ocasión yo dejé un pájaro herido en uno de estos albergues de ayuda a vida salvaje,
Y pues no me quedé muy conforme porque había muchas víboras ahí grandes que estaban ellos cuidando. Y yo dije que no, yo pensé, no, nadie me va a asegurar que esta señora que está aquí sola vaya a cuidar a estos animalitos para mí, que se los han de dar a comer a las víboras o a otras especies más grandes. Yo no sé, a mí esa impresión me dio. Una amiga que, bueno, una conocida en redes sociales me comentó que ella pues había ayudado a ardillas y demás también, y que las duermen en su estado, pues porque es muy difícil la crianza de ardillas. Que literal, amigos, es como un bebé. Tienes que estarle dando de comer a ciertas horas, cada ciertas horas, a cada rato. Me tengo que levantar a las 5 de la mañana, darle de comer a la ardilla, antes, a veces hasta las 4 de la mañana, para darle de comer a la ardillita bebé, porque Necesito pues es comprar varias lactancia y pues cosas, ella tiene unos que estar comiendo, ¿verdad?, pañuelos para cada mis cierto tiempo. alergias. Lo cual pues yo estaba pensando Y si en ojalá dejarla en un estos traen albergue, como pero luego una pues mi loción, no sé conciencia qué, no eso me no me deja gusta. hacerlo, no me Y permite pensando unas que pues la van servilletas, a esas sí, me destinar hacen bastante a que se falta la coma alguna porque ya se me especie más grande terminaron. o que la duerman para dársela de comer a algún animalito más grande. Y bueno, Por pues le eso llevo la va a comida a estar mis aquí conmigo las gatitos. próximas semanas Y ya nada más, hasta que esté mire, lo voy a comprarme suficientemente este grande chorizo como porque para estaba soltarla y con que la un naturaleza siga su descuento. curso con ella. Pues hay Ya que enseñarle aprovecharlo, cómo así conseguir que pues comida me y gusta cosas de mucho esas, pero desayunar eso, huevo con va a chorizo en tener que las hacerlo mañanas porque y pues me lo llevo. no podemos tenerla aquí tampoco. Y aparte de eso, pues pensamos salir fuera en Thanksgiving o en Navidad, cualquiera de las dos fechas, y pues veremos a ver cómo nos va. Y bueno, amigas, pues vamos a después les muestro la ardillita y todo el show, y pues nos vamos ahorita al HEB. Y bueno, pues voy a comprar algunas cosas que ya se terminaron y los Kleenex los necesito porque sí sufro mucho de alergias. Así que me los voy a llevar y servilletas ya se acabaron. También me toca llevarme esta semana, no he ido a Costco, que es ahí donde las compro. Llevo lo de mis gatitos y bueno, aquí vamos. Encontré este cupón de descuento para el chorizo. Me encanta desayunar chorizo con huevo en las mañanas, así que me lo voy a llevar. Hoy es domingo y vamos a probar un nuevo restaurante que abrió. A ver qué tal está. Pues ya le voy a dar su leche. Nada más que voy a limpiar aquí porque si no esta bellita se mueve para todos lados, parece espagueti. Vamos a darle su comidita. Y ay, 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 mira, mira, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Calma, calma. Ahí está. ¿Ven? Suavemente, porque si no, no quiero ahogarla harta de tanta comida. ¿Escuchen? Le entra bien duro, tiene mucha hambre. Está toda sucia. Acabamos de regresar. Yo acabo de hacer un poco de zumba. Me gusta mucho esa cuestión porque pues bailas y todo. Lamentablemente no hice los 45 minutos porque llegamos tarde, pero bueno, por lo menos media hora sí hice. Quisiera hacer más ejercicio, pero pues no alcanza el tiempo. A ver, próximamente. Ahorita lo que me estoy enfocando es en hacer masa muscular
es decir, ejercicio de pesas y todo eso, porque las mujeres que somos arriba de 40 años empezamos a perder masa muscular. De hecho, desde los 30 años empiezas a perder masa muscular. Y luego, pues, empiezan los problemas, ¿verdad?, con la edad, que ustedes han visto los viejitos cuando se caen y no se pueden levantar. Bueno, pues es porque no tienen la fuerza, no tienen el músculo para poderse levantar ya. Entonces, para prevenir que una caída o algo no te pueda levantar después, es bueno que hagas masa muscular, pesas, o sea, peso muerto, no tienes que tener pesas con botellas de agua grandes, puedes hacer pesas, puedes hacer lagartijas, ayudan mucho a lo que es todo el brazo, le ayudan mucho y lo fortalecen. Y con ese es con el que si tú te caes cuando seas viejita, te va a dar la fuerza para que tú te levantes. Porque si te caes, pues ni quien te pueda ayudar, a lo mejor en ese momento y ahí te quedas mucho tiempo. Como una tía de Jorge que se quedó días tirada, la pobre señora. Entonces, de buenas que no falleció la señora, pero me cuenta que sí, tuvo mucho tiempo, pobrecita. Y pues es así, o sea, uno tiene que pues tratar de estar lo más saludable posible para cualquier cosa, uno poder estar fuerte. Me voy a consentir con este dulcecito que está aquí. Bueno, este es un chocolate, pero es bajo en azúcar, así que sí me lo puedo comer.